He caído un poco mal. No, en serio. Loca. Tropezado. Bueno, a ver, quién dice tropezar, dice tirarse de cabeza, pero. Si tú dices que te has tropezado, yo te creo. Gracias por confiar en mí. Saca algún bicho de. ¿Vas a sacar el coche o no? ¿Tienes algo de cuatro? ¿Qué voy a tener yo de cuatro? ¿Sabes qué tengo? Pobre. Yo tengo el huevo y la moto. La verdad es que tengo el coche un poco chungo, ¿lo sacas tú? Eso te iba a decir yo, digo, a lo mejor tiene otro, y entonces por eso va a sacar él, porque si no. ¿Qué te pasa? Está un poquillo en la mierda. No, íbamos Oye, dime. tranquilamente y de repente empezó a humear un poco. Yo le tengo. Es que el ruso hoy no se ha levantado, si no le pediría el coche. ¿Dónde coño es eso? Pues, ¿dónde está el ciberpunk eso? Para arriba, coño. En el norte. Chiquillo, no me haga. Que te saco la moto. O vamos en mi coche. Es que en mi coche, a menos que se ponga presión en el maletero, lo veo difícil. Venga, vamos con el mío. A presión en el maletero. Pero ¿cómo va a ir a presión en el maletero, cabrón? Voy yo. Pero qué maletero es un maletero. Si te apretujas bien. A ver. Espera. A ver, no pasa, yo hago hueco. Yo no sé cómo esto es. No sé yo, Uy, 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 uy. Espera. Espérate que. Espérate. Llévame tú mejor. Creo que va a ser más cómodo. Me meto yo detrás. Vale, a ver. ¡Hala! Te lo marco. Sería lo suyo porque te. Sí, yo voy a ciegas. Ya está. Creo. Siempre. Por un No momento no sabrás tú la cantidad contestaba. de veces que yo he ido en ese maletero. Así a currasquedita. Bueno, esa es la actitud. Ni de verdad, yo no sabré conducir, pero tú. Bueno, al menos me quedo con que el coche tiene antivuelco y va a volcar de todo modo estar contemplado. Este coche está enfrentado. Yo he dado vueltas de campana con este coche, ¿eh? ¿Qué será? ¿Estás loca? ¿Está cerrado? Pues aquí. Hiper abiertos, por lo que veo. A ver. Ay. Sí, tiene pinta de estar cerrado, Sí, está hiper abierto, flipa, mira, abiertísimo. ¿Ves? Ahora está no pasa abierto. nada porque. ¿Qué cojones? Claro, coño, que yo trabajo aquí. Ah. Bueno. ¿Hay un garaje cerca? Ya tengo. O sea, pues. Escúchame, vamos a mirar el concesionario para ver cuánto cuesta un coche, perdón, de cuatro puertas y ya ver cuánto tengo que ahorrar. O le Bueno. pido dinero a alguien. Me tiraré. Fíjate, voy al concesionario, Nick. ¿El concesionario por qué? Chiquillo, porque quiero ver cuánto cuestan los coches. Vale. Pero tú, ¿por qué guardas el coche? ¿Eres tonto?
Vale. Sí, sí, la verdad es que sí. Uy. Empezamos mal. Que la atropella su propio coche. ¿Has visto lo mismo que yo? Sí, 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 sí. Dale. ¿Te jodimos? Ay, 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 de verdad. Qué susto, ¿eh? Sí, ambulancia, ambulancia. Ah, vale. Ah, no. Pues ni siquiera. Bombero. ¿Qué cojones? Pues mirando para atrás. No sabía que teníamos bomberos. Yo tampoco. Yo tampoco, es el primer camión que veo. Sí, sí, también, ¿eh? Mira que llevo tiempo aquí. De tiempo no, pero incendios he visto. Una fonte. Voy con cuidado porque hay veces que nuestras mentes hacen cosas raras. Y me da miedo que te sueltes. Por mi caso no pasaría, pero... No, pero por mí igual sí. Ya. Ahí estaba el pero. Graciosillo a veces. No pasa nada. ¡Ay, hijo de puta! Pero tú no habrá espacio para aparcar, ¿eh? ¡Cabrón! No habrá espacio para aparcar. Me tiene que chocar la moto. ¡Coche! Ay, ay, ay. A ver. Bueno, es de 4. Sí. Este no. Estos son motos. Qué feo. No. Son todos de 2. Este seguro que podía 4. Mira. Hostia. No. Madre mía. No, qué cosa más fea. No. Son muy tiquismiquis. Yo también te digo, porque es la mayoría de coches pues, literalmente son de hace como 100 años. No lo sé. Porque los que vuelan esas cosas son de algo más que Edis. Lo supuse. Eso es. ¿Cómo va a venir un millón? ¡Ay, esa cosa! ¡Que yo quiero de 4! ¡Ay, ay, ay! Todo muy deportivo, pero ¿para cuándo? Bueno, este es de 4. Mira. Coño. La furgoneta. Hostia. Está la furgoneta y la fragoneta. Aquí realmente entran unos cuantos, ¿eh? Sí. Y vale poco. Realmente sí, pero realmente ya no lo tengo tan claro. No, sí, sí. ¿Sí? Te lo digo yo, que a mí me han arrestado en uno de estos. Ah, bueno, pues... ¿Cuánto es barato? Barato es 25. Oye, me lo podría permitir hasta yo. Pues se lo digo. Me voy con la furgoneta por ahí. No me gusta. En verdad, hay uno baratillo. La furgoneta y puesto con neones y todo. Hay uno que he visto, que es este, que es de 4 y vale 36. Voy a probarlo un momento. Vale.
Creo que este es el coche del ruso. ¿Sabes? El problema es que... que tener que trabajar. Con la madre que me vaya. No me podía mantener. ¿Qué pasa? Nada, nada. Opino lo mismo. Que me da pereza trabajar. Eso es lo que me pasa, Nick. Chiquilla. ¿Qué? Que solo es un ratillo trabajando y está. Que solo es un ratillo. Ay, ay, ay. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué vas a querer? ¿Buscar otro trabajo? No. No, yo estoy muy bien en el trabajo que soy. Por favor. Dilo, ven. Esto es lo típico, en plan, te quejas, pero en verdad te gusta, ¿eh? Ya está, fin. Sí, sí, obviamente me quejo porque tengo que pasar tiempo, ¿no? No por, esa, no, por pereza, esa, ¿no? Por... porque no me gusta. Esa es. No, no es como yo, que me han metido en un trabajo que no tengo ni puta idea, pero... Nada, poco a poco. Seguro aprender rápido. Gracias. Las mucho, son seguramente. Dos. Y nueve, concretamente. Pues me voy a ir, señores. Tengo mentalmente cosas. Yo hace vale. como dos horas que me debería haber ido, pero al mismo... A ver, si quieres, os llevo a cada uno a su lado. Vamos, vamos. Me parece correcto. Bueno, en verdad... ¿Te dejamos a ti primero? ¿Tengo yo moto? Bueno... Si no me la pisas, claro... Nick, ¿tú qué vas a hacer? Yo ahora, en cuanto tú te vayas, yo me voy. Bueno, espera, espérate, tú... No, ¿qué pasó? Que... bueno, que tú te piras para donde quieras. ¿Para dónde? Sí, claro, en plan, tú... ¿dónde tiras? ¿Me escuchas? Casa. Sí, coño. Ah, vale. Pues eso, yo me tendría que quedar donde el túnel, que digo yo que esta gente se habrá ido a dormir por ahí. Pues vamos. Vamos, vale. ¿Quieres ir al túnel? Bueno, a ver. No es que quiera. Es que sería lo lógico. Por querer, pero por tuning, querer. Al bar, o sea, ¿dices el ciberbar o el tuning de mecánico del otro? Buen punto. Al suyo. ¿Cuál suyo? Escucha. ¿El de arriba? Tira para arriba. Al mecánico. Ah, esa coño. Es que el tuning es el otro. Sí, 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 ya. Es que en mi cabeza tengo tuning como tunear, no como el nombre de propiedad. Sí. ¿Ves? Te vas metiendo la gira en la cabeza. Yo de esto voy a trabajar y voy a trabajar a la competencia, ya verás. ¿Eres el de tuning? Sí, por supuesto. Sergi es uno, creo que es el jefe. ¿El del la competencia, digamos? Vale, pues me voy a quedar por aquí. Disfruta, corazón. Bueno, a ver, tanto como disfrutar es relativo, pero muchas gracias. De nada, a ver si nos vemos ya mañana. Seguramente, venga, anda, descansa. Nos vemos. Chao. Chao. Nada, encantado. Un placer. ¿Sabes qué? ¿Qué? Un placer. ¿Te quites si no me atropellaras? Si no, casi se hace una doble. La verdad que dormir en esa esquina viene muy bien, ¿eh? Ah, nos vemos. ¿Pero cómo vas a dormir? Qué rica esquina, ¿qué? Oye, era mi esquina, pero a ver, podemos compartir, no pasa nada. Es nuestra esquina ahora. Pero, ¿vamos para tu casa y ya está? Que no, que pereza, me quiero... Ha decidido quedarse en la esquina. Quedarme en la esquina ahora. Pues nada, vamos a dormir el otro en la esquina. Esa. Perfectísimo, nos vemos. Venga. Buenas noches. En verdad hay mucha esquina para... La verdad es que hay mucha esquina. Sí. Hay más esquina de lo que yo recordaba.
no, puta. Ella se ha dormido. Y me ha suelto un puñetazo. Bueno. Bueno, pues nada, a mimir. Pues descansa en la esquina. Venga, descansa en la esquina también. Venga, buenas noches. Buenas noches.